Bueno, antes que nada quisiera yo comenzar por tres agradecimientos. El primero tiene que ver con el Tecnológico de Monterrey, son los tres agradecimientos son para el Tecnológico de Monterrey. El primero tiene que ver con haber impulsado esta feria. Como lector, creo que es algo muy agradecible que las instituciones estén promoviendo la lectura de manera sistemática, organizada y sostenible en el largo plazo. Esta ya es la tercera feria más importante del país y con el empuje de los regios sé que pronto será una de las segunda o tercera, así es que la feria de minería más vale que se ponga las pilas por la competencia. ¡Viva la competencia! En segundo lugar, quisiera yo felicitar al Tecnológico de Monterrey por haber acogido a Alfonso Reyes, impulsado esa cátedra que ya ahora ya tiene una tradición en nuestro medio. Don Alfonso es, por desgracia, uno de los autores, uno de los polígrafos más importantes de este siglo, del siglo pasado, y por desgracia no se le lee con la frecuencia que uno imaginaría. Creo que las obras completas le hicieron un flaco favor a don Alfonso, lo vinieron a enterrar, y eso hay que repensarlo. Lo he platicado con el señor gobernador en alguna ocasión, y me da mucho gusto que el Tecnológico lo esté haciendo. Y el tercer agradecimiento es por el doctorado que súbitamente me fue otorgado hoy en la mañana, lo cual agradezco plenamente. Quiero, nunca lo hago, pero en esta ocasión quiero dedicar estas líneas al doctor de la Fuente, al rector de la Fuente, porque con su sensible, diría yo, entereza ha sabido reencauzar la vida de nuestra universidad, y eso es algo que muchos mexicanos y universitarios agradecemos. Rector, felicidades. Señor gobernador, señor rector, loco de la razón, cuerdo de la sensibilidad, sentencia don Alfonso Reyes. Se refiere a la creación de Cervantes, a Alonso Quijano, que a su vez se recrea en el queridísimo Don Quijote. Hay entonces algo aún más grave que la locura de la razón de la que padecía el caballero de la triste figura. La razón es solo una parte del entendimiento cabal. La cordura plena para don Alfonso solo se obtiene agregando a la razón una interpretación consistente de la existencia. No solo se trata de una técnica para andar, sino de saber hacia dónde se quiere ir. Reyes tiene en mente la etiología, dirían los médicos, el origen, las raíces, decimos los mortales, del suicidio. Así nacieron esas esplendorosas líneas, hoy clásicas, del destino por bellas. Algo anda mal cuando a uno solo lo curan del cuerpo, es la lapidaria expresión del polígrafo neolonés y universal. Los problemas del mundo no se explican por los locos, sino por la infinidad de bellacos que no tienen un pelo de locos. Decir neurasténico es muy fácil, detrás se oculta, sin embargo, la verdadera causa del desquiciamiento, dice don Alfonso, se llama embarazo de motivos. Reyes termina su conocida disquisición, el suicidio, diciendo, más allá de pedanterías metódicas o de la arrogancia de querer obtener respuestas de la muerte, valdría la pena emprender una serie de ensayos libres sobre ética. Indaguemos, es la propuesta de don Alfonso, exploremos entonces los oscuros y apasionantes laberintos y vericuetos de la mente humana persiguiendo dos presas, los problemas de la razón y los problemas del entendimiento. Quizá don Alfonso fue demasiado lejos para esta ocasión. Parto del supuesto de que aquí todos queremos más bien relegar, posponer la muerte mientras se pueda. Sin embargo, en algo nos queda el saco manufacturado por don Alfonso. Más allá de la cordura de la razón, hay una cordura de la sensibilidad, del entendimiento que debemos atender. Divagar entonces para descubrir los motivos que provocaron el embarazo. Ensayar con la ética para fortalecer el entendimiento. Pero esa simple palabra, ética, a muchos les trae un olor a naftalina y a otros les recuerda algún empolvado manual o tratado que provoca bostezos incontenibles. Ese es el obstáculo a librar. Por fortuna, estamos en una nueva etapa. Así como, por ejemplo, la ópera ha salido de las reducidas salas de concierto para treparse a los satélites y desparramarse entre los
millones de hogares en todo el mundo, así como los tenores llenan un estadio, la ética también se empieza a popularizar. Divulgar, llevar al vulgo, ha sido una labor menospreciada por muchos que creen ser más altos simplemente por mirar hacia arriba. Sin divulgadores, la cultura se convertiría en el más exclusivo y aburrido de los clubes. Pero la ética padeció, además, la epidemia a la cual se refería Sabater hace un momento, la epidemia del espejismo científico. El embeleso de la ciencia y la técnica hizo que muchos cayeran en la trampa de pensar que arribarían a un hermoso valle de larguísima y perpetua visibilidad. Allí todo se resolvía con la suave imposición de un sentido común respaldado por los edictos de la ciencia. No fue así. Nos inauguramos en el siglo XXI con la tecnología como embrujadora promesa y a la vez casi la mitad de la población mundial viviendo con menos de un dólar al día. Hoy somos capaces de mandar a unos fantásticos exploradores celestiales a la Luna o de curiosear a nuestros vecinos galácticos con el telescopio Hubble, pero la mortalidad infantil en África subsahariana no es distinta a la del siglo XVI. Carlos Fuentes nos ha recordado cómo se gastan 9 mil millones de dólares anualmente en cosméticos solo en los Estados Unidos de Norteamérica, pero somos incapaces de juntar los mismos 9 mil millones de dólares que se necesitarían para una campaña anual universal de educación básica para todos los seres humanos que todavía carecen de ella. Un mundo loco en que las necesidades de agua y salud, alimentación de los países más pobres del orbe podrían resolverse por un año con una inversión inicial de alrededor de 13 mil millones de dólares, que es equivalente al consumo de helados en Europa. El director general de la UNESCO y el director del Banco Mundial han ridiculizado las pasiones del ser humano que gasta 800 mil millones de dólares anuales en armamento, pero es impotente para conseguir los 6 mil que se necesitarían para dar escuela a todos los niños del mundo que carecen de ella. Algunas naciones como Pakistán o la India tienen ya la bomba atómica, pero han sido incapaces de paliar la vergonzosa miseria de sus ciudadanos. Falso. Ese valle era imaginería pura. La cultura científica no ha logrado atajar las enormes y dolorosas tonterías del mundo. A pesar de las fanfarrias tecnológicas y los fuegos de artificio de los avances científicos, las decisiones fundamentales del ser humano no son cualitativamente mejores que las de hace un siglo o dos. Hoy más que nunca tenemos frente a nosotros muchas disyuntivas éticas. La xenofobia no es un problema de ignorantes o de pobres. Hoy es muy popular entre los ricos y formalmente educados del mundo. En pleno siglo XXI, palestinos y judíos se matan sin cesar, eso sí, con el mejor equipo. La locura de la sensibilidad galopa. La sed social de ética para resolver estos horrores se extiende. Allí es donde aparece Sabater, el rebelde profesor de ética de los luminosos anteojos que, por cierto, hoy no traía. La ética llevada a quien la necesita, que somos todos, es el mejor ejercicio, entrenamiento, jogging intelectual para lograr esa cordura de la sensibilidad y del entendimiento. Yo no tengo, dice Sabater, un teléfono de la ética, así con mayúsculas. Agregamos nosotros allí donde pudiéramos, en una conversación interactiva, escucharla en sabor a vocecita del otro lado, que nos dice: para problemas de amor, extensión 4. Para entender la creación, extensión 7. Para regresar al menú principal, presione el 9. Si necesita ayuda, espere en la línea. No, no funciona así. La ética no está escrita y terminada, la tenemos que crear todos los días. ¿Cuál hubiera sido la opinión de, por ejemplo, Aristóteles sobre la clonación? Nunca lo sabremos. ¿O la de Santo Tomás sobre la píldora del día después? Tampoco. ¿O la de Leonardo, Erasmo o Montaigne sobre la multiplicación de las religiones y la nueva intolerancia? Tenemos que decidir y tomar posiciones. Habrá discusión y controversia, pero cuidado, no caigamos en el garlito, como advierte Sabater, en el cómodo escudo de esgrimir que todas las opiniones son respetables.
Así, por esta vía, eludimos con aire de diplomacia experta el hecho de que hay unas opiniones que son más respetables que otras y que hay algunas, francamente, no respetables. A final de cuentas, y después de escuchar atentamente, debemos adoptar nuestra propia posición, una que fortalezca la sensibilidad y el entendimiento. Para tomar las mejores decisiones, nos podemos preparar. Esa es la ayuda de la ética. ¿Qué valores deben imperar en nuestras decisiones? ¿Qué estrellas debemos seguir? ¿Queremos ser justos o no? ¿Cómo serlo? ¿Debemos o no creer en la igualdad? ¿Cuál igualdad? ¿Cuáles son los límites de la libertad? ¿Cómo interpretar la tentación de toda religión de ser pensamiento único? ¿Dogma? ¿Principios? ¿Ideas? ¿O qué queremos? Las preguntas son muchas. Allí Sabater retoma la expresión de Bauman, hábitats de significado, es decir, sitios conceptuales, quizá amenazados, donde viven y deben pervivir los valores cuya justeza defendemos decididamente. No hay ánimo de preservación de lo inútil, sino multiplicación de las vacunas para evitar la degradación moral y ética tan frecuentes. Todos los seres humanos son respetables por principio, aunque hay que admitir que entre Hitler, Mahoma o Gandhi hay sus diferencias. Sabater guasea, todas las religiones son respetables de nuevo por principio, pero si alguna propone el canibalismo como forma gastronómica, habrá que alejarse de sus seguidores. En un texto casi exento de citas, creo que faltan algunas, Sabater retoma el más reciente libro de Lipovetsky, cuyo espléndido título, El crepúsculo del deber, está a la altura del contenido. Así como hay imbéciles para las matemáticas, dice Sabater, o para los idiomas o la química, también hay imbéciles para la moral. Y se los topa uno con relativa frecuencia, diría yo. Yo me permitiría hacer un añadido que he tratado en otras líneas. También está ahí el riesgo del relativismo. Si todas las opiniones son iguales, si no hay criterios para distinguir, para discernir, pues entonces cualquier rumbo es bueno. ¿Qué más da? El nihilismo merodea. No creer en nada es tan grave como ser un dogmático. Ese es el gran enemigo a vencer. La ética, nuestra gran arma, es precisamente la construcción voluntaria, sistemática y racional de esos criterios que nos ayudan a decidir. Vive entonces la capacidad de distinguir, de diferenciar, de creer con firmeza en ciertos rumbos, que es nuestra muestra de la fortaleza del entendimiento que don Alfonso Reyes reclama. Pero las diferencias separan, aíslan. Por las diferencias se persigue a la gente, se mata. ¿Cómo administrar las diferencias? Sabater recurre allí, aunque no se delata cabalmente, a la hasta ahora inmejorable propuesta. Para el filósofo de esta gira, el asunto era, dentro de todo, bastante sencillo. El ciudadano es el que ha dejado la miseria y puede razonar. Ciudadano, sí, además, ha logrado acceder por educación y por convicción a un código de entendimiento superior que nos abraza a todos. Justo en el umbral de la ciudadanía se dejan atrás las diferencias. Ya no importa el color de la piel o la deidad a la que se venera o la etnia a la que se pertenece. Es el momento en que cualquiera, dice Sabater, renuncia a ser exclusivamente portaestandarte de su pequeño núcleo vital y lo abre para asumir aquello que está en la plaza pública. Así, y solo así, se convierte uno en ciudadano. Pero esa plaza pública no es gratuita. Ese punto de acuerdo se construye con valores que se inculcan en el hogar, en la escuela, en sus diferentes niveles y ahora en esos mágicos, retadores y amenazantes, pero sin duda caminos de encuentro humano que son los medios. Pero nada más lejano a la intención de Sabater, la mía propia, edificar un nuevo y faraónico monumento a la plaza pública, a la socialización imperiosa que aniquila lo propio, para nada. La individualidad es una de las grandes invenciones de la filosofía moderna. Pero esa individualidad que nos permite ser en la diferencia solo se puede defender en un firme acuerdo de los límites y alcances de la plaza pública. Hay así una búsqueda de la plenitud que nace de exigir respeto de los otros y a la vez otorgarlo. Lo primero es entonces, dirá Sabater, la compasión, padecer por y con el otro. El que no compadece sigue encerrado en su tribu. Allí surge esa palabra, hoy tan de moda, pero que no termina por ser comprendida a cabalidad. Me refiero a la tolerancia.
tolerancia, no como de contrición para soportar al otro, sino como entendimiento y respeto a la diferencia que nos construye. No es desinterés o distancia, por el contrario, es ir al otro sin que haya avasallamiento. Pero, ¿cómo construir esa plaza pública? ¿Cómo edificar un sitio que de verdad sea de encuentro, donde no sobrevivimos eliminando al otro, sino convivimos con el otro? A la sociedad la llevamos dentro, dice Sabater, y tiene razón. Pero, ¿qué sociedad llevamos dentro? Porque en los albores del siglo XXI, para muchos millones de seres humanos, sigue siendo válida la antiquísima norma que prohíbe matar a los miembros de la propia tribu, etnia o religión, pero se autoriza el crimen cuando se trata del otro. ¿O acaso ya se nos olvidó el holocausto que está en la página anterior de la Historia Universal de la Infamia para recordar a Borges? ¿Qué hacer con la Yugoslavia, con los croatas y los serbios? ¿Cómo olvidar los sistemáticos crímenes de la ETA? La lista es muy larga. Cae ahí la palabra educación. El puente de entrada al tema que Sabater propone es muy atractivo. Sabater retoma una expresión descarnada de ese altísimo, mide más de 2 metros, teórico y pensador canadiense, que además ha volado también muy alto y que, por desgracia, hoy pocos leen. Me refiero a John Kenneth Galbraith. Las democracias actuales viven bajo el temor permanente de la influencia de los ignorantes, dice Galbraith. No se trata de volver al voto sensatario que todavía imperaba en la mayoría de las naciones a principios de siglo, pero tampoco resbalemos gratuitamente ni la ficción de que el voto universal es garantía de estabilidad democrática. En lo inmediato me topo con Perú o Venezuela. El asunto es muy delicado, pero ineludible. Sabater se protege frente a la crudeza de Galvez y dice, hay muchos interesados en mantener la ignorancia. También es cierto, pero Galvez ha tocado una tecla, una nota que no nos gusta escuchar, pues es una disonancia frente a la encantadora y en apariencia siempre armónica expresión democracia. La única trinchera de la libertad no son las elecciones, pues ahí se puede votar por desaparecer al judicial o por perpetuar a un dictadorcillo astuto, estoy pensando de Porfirio Díaz a Chávez. Las elecciones van y vienen, es el contenido de las mismas el que nos debe alertar. Regreso a mi línea de argumentación. Las democracias sin demócratas detrás de las boletas son una mascarada. La democracia supone profundos valores liberales de plaza pública que enraicen las libertades. Pero, ¿cómo lograr la extensión de la socialización de esos valores? De nuevo, educando. Las democracias temerosas son aquellas que no educan. Toda institución pública o privada, toda nación que se ha dado a sí misma un acuerdo de libertades y de participación, un acuerdo democrático, está obligada a brindar información y valores para que sus ciudadanos crezcan como tales y sean mejores ciudadanos. El tirano no está interesado en que el pueblo deje la infancia política y participe. El demócrata educa en la paz, en el respeto a la legalidad, en la tolerancia. Sabater recuerda con gran oportunidad el falso dilema entre democracia y autoridad. En la etimología misma de esta tan ultrajada palabra está su defensa. Hacer crecer. Todos, para crecer, necesitamos de autoridad. En México, en nuestra Universidad Nacional, hemos padecido las consecuencias de haber descuidado los valores políticos esenciales de una comunidad. Más allá de las manos ajenas y de los intereses pequeños y mezquinos, la gran lección del difícil que vivimos es que profesores e investigadores, por lo visto, no supimos inculcar, cultivar auténticos valores democráticos de oposición a la violencia, de respeto a la legalidad, de respeto a la diversidad, de defensa del diálogo, de la palabra y no del puño levantado como moneda de curso universitario. Después llegaron las sorpresas. Cultivamos, fertilizamos, regamos, despreocupados, las semillas de la intolerancia y cosechamos toneladas de intolerancia. Explicaciones hay y habrá muchas. La miseria que lacera, el ostracismo y la marginación, la desesperanza. Pero nada justifica que un universitario recurra a la fuerza para imponer lo que considera su verdad. El brutalismo, la barbarie, brotaron de nuevo. Por fortuna, ahí hemos salido del túnel gracias a la entrega del rector y de la voluntad de la comunidad. Pero no olvidemos la dureza como de roca de la cultura.
Así como un demócrata está dispuesto a dar su vida por su entrañable convicción, un intolerante también lo está para enterrar la verdad del otro. ¿De qué nos sirven futuros químicos o físicos o veterinarios o abogados o lo que se quiera que sean cuerdos para su profesión si andan locos en su sensibilidad y entendimiento? ¿De qué nos sirve un titulado cum laude si detrás se esconde un pequeño fascista? Pero en la educación hay más. Hemos hablado de los miserables y de la vergüenza que debe provocarnos su condición. Pero lo más doloroso es que la fatalidad no se quiebre. Desgraciados dirían los que creen que en la gracia divina, desafortunados los que, como Maquiavelo, velan por la fortuna. ¿Qué podemos decir los que creemos en los números, en las simples sumas y restas, en que la realidad social se puede contar y que las soluciones a nuestros conflictos son terrenales? Algo muy sencillo. Es injusto. La educación ha mostrado que puede romper esa fatalidad. Prisioneros de la ignorancia por ser hijos de otro prisionero y nietos y bisnietos y chosnos también. Es esa ignorancia la que impide saber que ningún destino está escrito en definitiva y que se puede salir de la odiosa e indignante repetición. Sabater está preocupado y con toda razón por las distintas velocidades de la educación que acentúan la injusticia. Unos, los menos, salen disparados a los grandes centros de conocimiento, otros, los más, no acceden a lo básico. La cadena se reproduce. A la inversa, sabemos que la universalización del conocimiento básico es un acto justiciero que abre puertas y libera vidas. Después vendrán, es cierto, las llamadas redes culturales, el bagaje familiar, las preferencias, etcétera. La capacidad debiera ser el único boleto de acceso válido, pero estamos todavía muy lejos de lograrlo. Sin embargo, con la educación como arma de trabajo, sabemos que la fatalidad es un tigre de papel que podemos llevar a las cenizas. Terminemos. El humanismo no es una vocación excepcional, sino el imprescindible alimento ético que posibilita la vida en sociedad. La paz, en el fondo, es una convicción íntima, individual y colectiva. Carl Sagan, en uno de sus, por desgracia, últimos libros, nos recordaba los muchos demonios que sistemáticamente han visitado la mente de los seres humanos. Son ellos los prejuicios sin límite, las telarañas mentales, las arenas movedizas de las falsas moralidades, los principales abanderados de las persecuciones y matanzas que son todavía parte de nuestra vida cotidiana. Nada cuesta más trabajo al ser humano que ir de una costumbre a otra, lanzó Proust. La rutina y las costumbres son también el cómodo asiento de la imbecilidad moral, para utilizar la expresión de Sabater. Por costumbre, la mujer no iba a la escuela y también por costumbre se comercia hoy, es increíble, con ella en cifras aterradoras que, según Naciones Unidas, ascienden a los 8.000 casos anuales. Luchar contra la imbecilidad, contra los fantasmas, contra la costumbre, con una ética renovadora, moderna y eficaz, es a lo que se nos convoca con esta afortunada edición de los cuadernos de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey. Se trata, en el fondo, de un reconocimiento a la vida, a la plenitud, al enriquecimiento interno para ser más. Pues, como dijera don Alfonso Reyes, estamos a bordo de la vida, vivir es nuestra profesión. Muchas gracias.